Tres. Hoy hay morcilla. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Combate! Vamos. Uno. Viernes pavita. Dos, tres, cuatro, cinco. Más rápido. Seis, siete, ocho. Mirando arriba, nueve, señor, arriba. Diez, arriba, pantera. Once, míreme, doce, míreme. Trece, catorce. Arriba. Quince, dieciséis, diecisiete. Míreme y no me saque la lengua, señor. Nueve. 20, 21, ¿qué? 22, 23, 24. Está feo, 25, se pone así. 26, 27, 28, 29, ¡ya! Salga, salga. Vamos, Jeffrey. Salga. Vamos, Jeffrey. Vamos, vamos, Jeffrey. Es eso. 1, 2, 3, ¡gol! ¡Gol! De Farfán, señor. En un punto, entonces. Oye, ¿a quién se parece? Lo veo ahorita, mira, a Suki atrás. ¿A quién se parece con él? Tiene un aire, un personaje, no sé. ¿A quién? A Gilly, al gringo Carlos. No sé, ahorita. ¿Te parece Osvaldo Catone el joven, señor? Osvaldo Catone. Vamos. Un saludo para el gran Osvaldo Catone. Lo máximo. 3, 2, 1, combate. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, míreme, míreme. 22, 23, 24, ¡ya! Salga, señorita, si puede. Vamos, 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 Gida, vamos, usted puede. ¿Qué es eso? Eso, muy bien, Gida, muy bien, eso. Uy, por lo menos lo intentó. Esa es la actitud, ¿ah? ¿Eh? Bien, Gida. Por lo menos lo intentó. Ya, por favor, retírenla. Camilla, por favor. O retiren. Que venga la grúa. O sea, hay objetos extraños en la cancha. Es el turno de Stefano Toso. A la cuenta de 3, 2, 1, combate. 1, 2. Mirando arriba. Mire arriba, mira arriba, arriba, señor. 4, 5, mire arriba. 6, 7, 8, 9. Mira arriba. Mire arriba, señor, arriba. 11, arriba, Stefano. 12. Eso no vale. 13, 14. Creo que nos saca 15, un ojo. 16, 17, 18. 19, 20, 21. Mire arriba, pero no tanto, que me está golpeando con la nariz. 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¡Ya! Salga, señor Toso. ¡Empate! Nada. Y nada. Ay, ya pasó el tiempo. Hasta la Avenida Brasil ha llegado esa pelota. Ni siquiera fuera de tiempo. Muy bien, es el turno. Vemos la repetición de Stefano Toso. Muy chueco, muy chueco. Es el turno ahora de Israel Lavevadri. ¿Por qué se mete con el señor Iribarri en usted? No, yo... Hoy tiene razón. Hoy el Perú gana. Estamos enlazados con... Y ahorita tenemos un enlace dentro de poquito con Mario Hart y Alejandra Baigorra que se encuentran. Solamente para que la gente no esté diciendo que eres chueco, ¿ya? Levántate un poquito en shock y trata de juntar tus rodillas. Vamos. Tres, dos, uno... ¡Combate! ¿De qué se ríe? Así que te importa. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ¡ya! ¡Salga, señor! Ahora salga. Ahora, ahora viva, ahora viva. Uno, falla, dos. Bien, tres, nada, un gol más. Solo golcito, uno más. Para Israel. Siguiente equipo, señor. Antes de pasar al siguiente equipo, perdón, Pipi, que te corta, pero tenemos un enlace en este preciso instante con el señor Mario Hart y la señorita de Out. Adelante, por favor, con el enlace desde el Estadio Nacional de las Afueras. A ver, a ver. Ya estamos enlazados. Mario, ¿cómo está? Buenas noches ya. Hola, Alejandra, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están? Les cuento que Ale y yo nos veníamos para el estadio bien bacán. Nosotros vamos a ver a Perú, listo, chévere. Nos cruzamos con el jefe. ¿De verdad? Pesado, pesado como siempre. Ustedes no se van si no cumplen con un reto. Perdón, cuando dices el jefe, ¿te refieres a Burga o al jefe de acá de combate? No, no, al menos importante. A... Oye, ¿qué está hablando, señor Carr? Yo iba a decir Burga, jefe, ¿qué pasa? Oye, una pregunta. ¿Quién es el señor que está entre tu persona y el señorito Alejandro Baigorria? Acá nos hemos encontrado con un montón de personas. Ahí está, sí, no, me imagino, pues. Por ejemplo, ver, el hermano Zumba, que ya está un poco cansado ya de esperar, lo tenemos por acá. A ver. ¡Zumba! Oye, una vez más. Siempre va al estadio. Siempre va al estadio, ¿no? Siempre va al estadio, fanático. Igualito, nos hemos aquí de contra fanático. ¿Está Pantera por ahí?
Posible. Hemos encontrado a su hijo negado. Ven para acá, causita. Acá está. Ahí está, Panterita. ¿Qué tal? Y porque está de moda, no se puede quedar sin juez de pavita. Así que vamos a hacerle un juez de pavita rapidito, nomás. Agarra. Juez de pavita. Dale, Pantera, dale, Pantera. Dale. Toma. Entras. Oye, Mario, cuéntanos, ¿qué reto te ha mandado el jefe que dice que se cruzó con ustedes? Bueno, nosotros estamos ahorita en el Estadio Nacional, en las afueras de la tribuna de Occidente. Y yo estoy en la torre, mire arriba, mire la torre, ahí estoy yo, salúdeme. Jefe, acá, en la torre estoy acá mirando, sí, todo. No lo veo, ¿eh? Es tan camarón que tiene entrada gratis, pues. Bueno, lo que nos ha pedido el jefe es que tenemos que hacer una barra acá, ahorita, con toda la gente acá que está súper empilada, súper pila. Sí, para que gane Perú, porque iba a ganar Perú, ¿sí o no? Tenemos un cántico ya preparado. ¿Así? Para que nos escuchen desde acá afuera, nos van a escuchar en el estadio, van a ver, ¿eh? Vamos, muchachos, por abajo, por abajo. Oye, parece el cacerolazo de Argentina eso. Mira eso. Oye, apareció ahí la chica esta, ¿cómo se llama? La de Sucho del Azul. ¿Cómo se llama la chica que trabaja acá? Gerardo, señor. Gerardo, con una cara perdida. Más Lapo, más vivos son. Y Lapo es lo que menos te tiene que preocupar, mi querido Mario. Sí. Ale está preocupadísima. Oye, mi tío, que está atrás lo máximo. ¿Cuál, señor? ¿Cuál? Bueno, parece que se fue tan bolsiqueado, cuidado. Bueno, muy bien. El día de hoy, mira, estamos viendo las imágenes del Estadio Nacional en vivo y en directo cuando son exactamente 10 para las 7, totalmente remozado, impresionante. La gente que ya se encuentra obviamente en sus posiciones. Exacto. Bueno, todavía sigue ingresando el día de hoy. Perú se juega una gran oportunidad de avanzar. Si el día de hoy consigue un buen resultado, si el día martes empata, por lo menos podríamos estar tranquilamente en el sexto lugar, cosa que nos haría mucho más fácil. Ahora, las posibilidades, pero en comparación, digamos, el partido de día que tenemos con Ecuador contra el del martes, creo que un poquito difícil lo que vaya a suceder allá en Colombia, más no imposible. Barranquilla, cerca de 40, 42 grados. Más adelante, nuevamente, tenemos un enlace del Estadio Nacional. Desde el interior, ahí está el enlace. Ahí está. Uy, hablando de enlace, no, mejor no toques ese tema. Sí. Vamos con el siguiente equipo. Pipi y Yuyu, nos enlazamos. Exacto. Sigue el fútbol en combate, señores. Tenemos que irnos a provincia. ¿Sí? ¿Ah? Ya vamos. Sí, interno, jefe. Sí. Vamos, preparados, el turno. El argentino. Oye, hablando de eso, jefe, ¿cómo va? ¿0-0? 0-0, pues, señor. Dos puntos para el equipo rojo. Ya, 3, 2, 1. ¡Combate! No entiendo. 1, 2, 3. Estoy pensando en Perú nada más, señor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¡Ya! ¡Salga! Más vuelta que en el platillo volador. Salga, patelo, aló. Falla la primera, falla el segundo y el tercero por la... Wiflas, pero ya había pasado el tiempo, nada. Las Wiflas, pichón, como diría el señor Tulio Loza. Pichón, Wiflas. Muy bien. Espectacular, Camotillo. Estamos viendo... Y así dice que ha jugado en cuarta en Argentina. ¿En cuarta? ¿Cómo que en cuarta? Cuarta categoría, cuarta liga. No, en cuarto ha jugado, jefe. Ha jugado en su cuarto solito porque nadie quería jugar con él. Claro. Vamos, es el turno de la China. Vamos, China, 3, 2. Perdón, chicos, para la China son 84 vueltas. Sí. ¿Ok? La primera parte, ¿ah? Y más rápido. 3, 2, 1. ¡Combate! Mire arriba, señorita. Dos, arriba, arriba. 3, 4, 5. Si no mira arriba, no vale, China. 7, 8, 9, 10. Más rápido. Levante 11, la cabeza. 12, 3, qué fea cara. Levante 11, la cabeza. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¡Ya! Salga, China. Bate. ¡Bien! ¡Caramba! ¡Oye! ¡Tremenda jugadoraza! ¡Dos! Balones. Aprenda, señor Suki. Dos golazos, ¿ah? Oh, buenos goles por parte de la China. Muy bien, China. Este y el de Anthony. Tiene cancha donde practicar también, pues, señor. Ah, claro, pues. Vámonos, turno para. No entra. Y entró. Perdón, ¿y ahora qué hacemos? ¿Le han puesto un arnés? Vamos. 3, 2. Es el caballete. 1. Combate. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5, 6, 7, 8, 9, 30, salga. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Con la mano, doble. Bien. Oye, faltó una más, hubiese pateado la tercera, sonzonazo. Sigue dando vueltas. Tenías tiempo por una tercera, pero igualito, 2 de 3 no está nada mal. Perfecto, muy bien. Sigue sumando el equipo rojo. ¿Qué cosa? 4, ya ganamos. Peínate primero, después conversamos. Sí. Gracias. Diga, señor. Vamos a ver. El turno de la señora Paloma. La señora Ipanema. Ajá. Ella es fanática de River. Uy, ¿cómo se lo mata? Vamos, 3, 2, 1, combate. Vamos, míreme, chico. Palomita, míreme. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Algo has hecho mal. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, eso, ya. Eso sí, ahora sí. Pobrecita. Y tres. Señor. Tres. Brasil. Esa prueba la gana el equipo rojo. Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Gol de Ronaldinho Gaúcho. A ver, una chiquita, señor Díaz. Una chiquita con la pelota. Tu cacaza. Caramba, que la conoce el señor. No la conoce, la conoce todo el mundo, es su prima, gente. ¿Qué? Ah, ¿de qué habla? Hablo de la pelota, señor. No. Ahí está, mire bien. A ver, usted haga eso. ¿Ah? Esa. ¿Cómo era? Marinera, ¿cómo era? Sopa la marinera. Sopa marinera. ¡Adelante! A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, jefe. A ver, a ver, baile. Acá está, mire. Acá está, ¿no? Ay, 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 a mi brazo se cree, señor. Acá está. Si sientes que